Se va a sortear este pedazo de AK entre todos los que deis like al vídeo, estéis suscritos al canal con la campanita activa y dejéis un comentario. También deciros que en el comentario fijado tenéis el tweet. Los dos links de los dos sorteos que estamos haciendo en KEYDROP, que uno participa depositando $2 y otro depositando $5. Con $5 realmente podéis participar en los dos. Así que nada, lo dicho, este es el vídeo creo que número 9 y faltaría otro más si no me equivoco, puede ser que esté equivocado. Así que nada, queda poquito para entregar los ganadores, participar porque esos sorteos se van a acabar pronto. Y nada, poquito más chicos, vamos a probar las cajitas. Ah bueno, antes de ir con el vídeo, obviamente para poder reclamar los códigos de oro tenéis que depositar $2 al mes. Yo tengo un sorteo que vale $2. No sé, chavales, blanco y en botella. Es que tenéis que entrar a ese sorteo sí o sí. Antes de ir con lo importante, tenéis que tener en cuenta que seguimos con el Black Friday. Quedan 2 días. Tenemos aquí diferentes cajitas bastante guays que están en rebajas. Hay bastante durante lo que viene siendo la página. Y cajitas nuevas, ¿vale? Así que bueno, echarle un vistazo a la página, aprovechar estas rebajitas. Y ahora sí que sí, chicos, vamos con el vídeo. Bueno, pues como veis, gente, aquí estamos en KEYDROP y vamos a ir al ataque. Quiero abrir diferentes cajitas y vamos a probar a abrir 3 de estas, que son unos 1400 puntos. Voy a intentar abrir más o menos el mismo oro en cada caja, así que vamos a darle. 1000, bueno, casi 1500 puntos, podríamos decir. Nos dan un total de 0,54. Aquí vamos a abrir 2, es un poquito más barato, pero bueno, más o menos es lo mismo. Y nos sueltan, el anterior nos dieron 0,54, aquí nos dan 0,80. Cuidado que esta tiene buena pinta. Esta vale 610, vamos a darle 1220 en total. Un poquitín más baratita, pero más o menos para otra no nos daría, así que esto es lo que nos va a salir. 0,56, bastante buena opción. De las nuevas cajas vamos a abrir 2, 1400 puntos, a ver qué nos suelta. Ojo, a ver qué nos sueltan por aquí. Uf, mala opción esta, ¿eh? Esta no es nada recomendable. Vale, vamos a abrir esta caja de 1200, solo una tirada, a ver qué nos soltaría. A ver. Uf, si es el AK triunfamos, pero creo que no va a llegar. Esto es bastante más barato. 0,42. Vamos a abrir esta rubí de 1300 puntos. Ojo, bueno. Puede estar bastante bien. 0,38. Una lástima. Pensaba que iba a ser mal, la verdad. Vamos a abrir ahora 2 de 840 y luego una de 1400. Ojo, porque 0,58. De momento me quedo con una, con la que nos ha dado como 80 céntimos. De momento me quedo con esa. Vamos a abrir esta de 1400 puntos. Ahí vamos. 1400 puntos que se convierten en... Uf, no tiene buena pinta, gente. Ojo, pues sí, 2,81. Qué locura. Esta está súper bien. Bueno, he tenido yo bastante suerte, ¿no? Al parecer. Vamos a abrir de nuevo. De momento se ha portado bastante. Esto pueden ser 2,71, pero no creo, ¿no? 0,91. Cuidado porque esta, la Amethyst, puede estar muy bien, ¿eh? La he abierto 2 veces y de momento se ha portado bastante bien. Se ha portado más o menos como la caja que ya he quemado a 0,80, ¿no? Digamos, porque en las 2 primeras he ganado mucho. Esta creo que va a ser más barata, obviamente. 0,57. No está nada mal tampoco. Oye, muy bien esa caja, ¿eh? Bueno, gente, este vídeo va a ser cortito, simplemente probando estas cajitas de oro. Os saldrá en pantalla para mí las que han sido las mejores cajas, sin duda la Amethyst y la otra de antes de 0,80, pero como no acuerdo el nombre, pues os habrá salido en pantalla. He querido hacer un vídeo hablando sobre, bueno, abriendo las cajas más baratas en cuanto a oro se refiere. Y bueno, todas han sido por menos de 1500, sí que es verdad que hay alguna que, bueno, roza los 1500, otra es bastante por debajo, pero de todas formas, pese a haberlas abierto pocas veces, hemos visto un poquito como muchas de ellas se quedaban casi siempre en una cifra, ¿no? Yo qué sé, han habido 4 o 5 cajas que me han dado prácticamente lo mismo, y luego pues ha habido un par que han destacado por encima del resto. Quizá abriéndolas más veces no sale tan bien. Pero bueno, nada, simplemente decidme en los comentarios si queréis que explote alguna, es decir, que abra una caja de códigos de oro a muerte, ¿vale? Rollo, yo qué sé, me dejo 50.000 puntos en esta o me dejo 30.000 puntos en otras, simplemente decidme en los comentarios. Y nada, quería eso, enseñar estas cajitas baratas para la gente que tenga dudas de cuál es mejor, pues bueno, os podéis hacer una idea. Sí que es verdad que a lo mejor, pues yo que sé, no tenéis tanta suerte como yo o tanta mala suerte en según qué cajas como yo. Pero bueno, os podéis hacer una idea y podéis ver más o menos cuáles me gustan a mí. Así que nada, gente, básicamente esto ha sido todo. Me quedo con eso, con las dos cajas que os he comentado. La de antes que he abierto por menos de 1500, 3 cajas a la vez, me gusta bastante porque si te tocan dos malos drops y una te da un buen drop, pues más o menos te carrilea, y yo creo que el hecho de abrir más cantidad de cajas ayuda a sacar más profit, o al menos no perder tanto. Y sin duda, pues la de 1400 ha sido una maldita locura, la verdad. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, gente. Chao.